A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Senado el 10 de octubre del año pasado y tras varios fallos que impedían su implementación. Analizamos junto a Tristán Bauer el nuevo escenario que se abre para los medios audiovisuales y la producción de contenidos locales. Un cambio enorme. Y un cambio que tiene que ver no con hechos puntuales legales, sino con nuestra cultura, con nuestra manera de abordar los medios, con nuestra manera de hacerlos y para nuestra población con la manera de recibirlos. En tiempos de transformación tecnológica sorprendente, como es fundamentalmente la digitalización de la televisión por un lado y la convergencia tecnológica, radio, internet, televisión por el otro. Dejamos atrás de una ley de la dictadura que la utilizaron los monopolios para que haya en la Argentina una o dos voces, la posibilidad de que los argentinos y en nuestras distintas regiones con sus diversidades tengan la posibilidad de expresar estas voces, ¿no? Lo que es el ordenamiento de la grilla de televisión por cable es la aplicación de una lógica, la aplicación de un sentido común que tiene que ver con respecto al espectador, es decir, no el grupo Clarín que decide poner a su canal de noticias entre los dos canales de mayor audiencia y que decide sacar al canal de aire la televisión pública de la donde debería estar naturalmente, que junto con los otros canales de aire y alejarlo, y ordenar por un lado los canales de noticias, por otro lado de aire, por otro lado de deporte, por otro lado de niños, como debería haber sido siempre. Lo que va a haber es un desarrollo, por un lado, de plantas transmisoras de televisión digital, en una primera etapa 46, y después, mediante la ley, un desarrollo importante de todo lo que es la producción local, cuidar y acompañar a la producción local. Recordamos que en los próximos días Tristán Bauer estará nuevamente en Rosario en el estreno nacional de su documental Che, un hombre nuevo. Esto será el domingo 3 de octubre a las 20 horas en el Monumento Nacional a la Bandera, en una función abierta a la comunidad. Continuamos ahora con una actividad cada vez más difundida en nuestra región, la equinoterapia. Utilizando el caballo como instrumento terapéutico, este tipo de terapia crece en el abordaje interdisciplinario que involucra a profesionales de la salud y la educación. La equinoterapia, como bien dice su denominación, es la terapia abordada a través de los equinos, de los caballos, ¿no? Podríamos decir que a partir del año 1978, a finales de la década del 70, es cuando en Argentina empieza a conocerse la equinoterapia. Año a año, esta actividad se difunde a pasos agigantados. Creemos nosotros que siempre tiene que estar contemplada dentro de un abordaje interdisciplinario y transversal. Ese abordaje interdisciplinario y transversal está dado por profesionales de la salud y de la educación, entre otros profesionales, siempre pensando en el bienestar y en el comportamiento animal y teniendo muy en cuenta el vínculo humano-animal. Específicamente la Fundación Todos los Chicos, yo soy parte de la Fundación Todos los Chicos, hace aproximadamente unos 5 años que comenzamos a trabajar en equinoterapia y empezamos en su momento a hacer talleres, lo que llamamos talleres de equitación, que invitábamos un sábado a la tarde a chicos, tengan o no tengan discapacidad, a dar una vuelta a caballo. Entonces ahí conocíamos cómo era ese intercambio, ¿no? Se aprobó el programa analítico de la cátedra Terapia y Actividad Asistida con Animales, que va a ser una cátedra optativa que se va a dictar en el cuarto año de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a darle muchísima importancia a lo que es el voluntariado universitario y lo que es el aprendizaje servicio, ¿eh? Y no solamente vamos a trabajar con personas con discapacidad, como trabajamos desde la Fundación, sino que vamos a trabajar con poblaciones en riesgo, o poblaciones vulnerables, como se denominan. Por ejemplo, trabajaremos con personas adictas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, niños carenciados.
En todo mercado de trabajo, la población juvenil es la más vulnerable. Ofrecerle mejores oportunidades y acompañarlos en el proceso de inserción laboral son los objetivos de los programas de empleo que el Ministerio de Trabajo de la Nación creó para los jóvenes. En 2008, el Ministerio de Trabajo lanzó el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Participan chicos entre los 18 y los 24 años, con bajos niveles de escolaridad y provenientes de hogares humildes. 114.000 chicos ya pasaron por esos cursos. El 20% de ellos pudo conseguir un empleo estable. Las realidades que viven fundamentalmente son de una población muy vulnerable. Son chicos que por lo general han tenido que dejar la escuela para trabajar o para atender a sus familias. Bueno, hay chicos, muchos realmente no están trabajando, otros tienen trabajos esporádicos, hay jóvenes que ya son padres de familia. Bueno, son chicos que viven por ahí una realidad distinta a la realidad que vive la clase media, o sea, son por lo general chicos de clase baja, muchas veces con el autoestima muy, muy bajo. Entonces, bueno, el esfuerzo de nosotros es tratar de sacar adelante sus fortalezas, de ayudarlos a ver que ellos tienen cosas muy valiosas que por ahí las están pasando por alto y que las pueden utilizar, ¿no es cierto?, para enfrentarse al mundo laboral. En los talleres de los programas de empleo joven, los mismos chicos que muchas veces son estigmatizados en los discursos sociales trabajan intensamente en el conocimiento de sus derechos y en la formulación de proyectos de vida y emprendimientos para desarrollarse como ciudadanos. Otra cosa que por ahí nosotros tratamos de remarcar muchísimo es que hay una visión totalmente negativa de los jóvenes. Lamentablemente, por ahí los medios de comunicación tratan a los jóvenes de una manera o ven o muestran a los jóvenes de una manera que no es la realidad. O sea, estos son chicos que saliendo de una realidad social, siendo marginados, siendo vulnerables, demuestran y nos dan a conocer que realmente tienen ganas de hacer cosas, que están ahí no por la plata, sino que están ahí para aprender y para pelear la vida y para lucharla. O sea que nos deja una enseñanza a todos. Desde las profundas crisis generadas en los años 90 por las políticas neoliberales, el Estado se vio obligado a implementar planes de ayuda social tendientes a paliar las situaciones de pobreza, desocupación y hambre entre la población argentina. En los últimos años, con un modelo económico diferente y en crecimiento, las lógicas de esos programas se transformaron radicalmente. Antes que una práctica asistencialista, el programa Jóvenes pretende convertirse en motor de empleo, capacitación y actividades productivas entre los jóvenes. Sí, es cierto que hay un cambio y un viraje incluso conceptual en términos a los programas y a estas políticas desde los contenidos de los programas. Me parece que obviamente la relación y la diferencia con, por ejemplo, el plan Jefe y Jefas está a la vista, digamos. Estos son programas muchísimo más integrales, no es un cursito de capacitación, no es un dinero puntual que te dan por mes para que vos te las arregles, sino que en realidad es volver a la escuela, es venir a pensar en una reinserción laboral, en venir a pensar qué es lo que vos querés hacer y si eso que vos querés hacer tiene sentido. Llegamos al final del programa. Recordá que para ampliar la información y ver las producciones de la UNR puedes ingresar al sitio web www.unr.edu.ar. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos la semana que viene en Agenda Pública.